Ah, la pregunta es, ¿por qué te dijo mexicana? Ah, que dice que porque este gorda. Porque le cae mal, que porque no lava los baños. ¿Quién no lava baños? ¿Ella o quién? Que yo le dije a usted. No, vos lo dijiste. Yo dije que me caía mal su hermano. No, vos lo dijiste que ella no lava los baños. O sea, voy a llegar a la conclusión que le cae mal porque no sabe ni lavar los baños, la Greldi. Ah, la Greldi que ha trabajado por ¿cuántos años con ustedes? ¿Dos años casi ya? Casi dos años. Y dice ahora, una nueva viene a decirle que no sabe lavar los baños, que no lava los baños. Una nueva que... Hasta el baño hasta un gran mal olor me llegó. No te creo. Pero si te llevas bien con ella, le hablas, la saludas y todo. No. Diana, cuénteme cómo está eso. ¿Qué tiene el teléfono? Ya aparece yo, la Diana va. Mira que me dijo ahí. Greldi dice, la verdad que sí, ella me hace grandes caras cuando yo estoy en la casa haciendo limpieza. Y ella dice que ni los baños lavo cuando vengo a hacer la limpieza y ni hacer la limpieza puedo, dice ella. Y si no creen, aquí está el audio donde dijo ella, ¿qué? Con el mensaje, la voz de ella, ¿va? ¿Esto es la voz de tu hermana? Sí, número y todo para que vean. Sí, sí es ella. Sí, la Greldi, la hermana de la mexicana. La vivita cara de la mexicana, nomás que morena. No, hombre, pero. Ay, sale la que nos ayuda con la casa y que la tengan así. Y por culpa de ella, toda contra ustedes, contra todo la agarra la Greldi. Por el trato de ella hacia mi hermana, puede no matarse, no, pero sí irse. Ajá, ya no. Ella renunciar. Renunciar a eso. No, pero tal vez ella sí se tira a la torre porque esta bicha la desprecia. Mira, aquí está la ciudad a ella, por eso no quiere que llegue ella ya. Diana, tú comparte el cuarto con usted, dice que dice aquí la Ismari de que para que ella diga eso, porque ella tiene que ser bien aseada. No. Yo como el cuarto de estas bichas, yo no entro. Pero van cuando graban series, ¿cómo miran ustedes ahí? No, pero no, la cama de la Diana bien ordenada, pero de la parte de ¿dónde? Y le Gede también el cómo se Gede, igual que la Odali. Igual que la Odali. Ay, no. Pero mira la parte de la Diana en la pila, se ha fijado que hay una puertecita. Ajá. Parece como que es eso. Yo mandé una foto, ¿se acuerdan? Mandé una foto. Qué horrible, man. Yo le dije, Sarca, le dije, saque esa ropa y póngala en el lavadero, aunque sea ordenada, le dije, porque el cuarto ha agarrado un mal olor a sudor y a lo húmedo. Todo cuando llegaba mojada, así como la Odalis cuando llegaba sudada y todo eso. No sé si se molestó, pero en ese ratito no lo hizo. Yo creo que fue al siguiente día que la sacó y creo que la lavó. ¿Hasta el siguiente día? Como por capricho. No sé, pero de buena onda se lo dije. Como que es cuarto de hombre, o quizás peor. ¿Usted lava su ropa? ¿Cada cuánto lava la ropa de cama? La de cama no tengo. ¿La que vuelve prestado? ¿Cómo es? No he lavado. ¿Desde que? ¿Ah? ¿Desde que estás aquí no has lavado la ropa que de cama? ¿Cuánto tiempo? Ella tiene como ¿cuánto? Como un mes más. Yo sí. A mi mamá desde que el 10 de mayo ya estabas aquí, que era el Día de las Madres, y ahora es 10, 9. Un mes. Un mes va a tener. ¿Va a tener un mes porque antes del Día de las Madres? Sí, ya estaba aquí. Yo paro a mi mamá antes de que se fuera, le robé varios cubrecamas. ¿Qué? O sea que no lo pueden lavar. ¿Usted no ha lavado la ropa de cama desde que está aquí? Amor, lavamos la ropa. Ah, pero por lo menos sí, la vaya. Pero mira, ella dice que no tiene ropa de cama aquí. Pero yo su casa viene y todo lo que tiene. Sí. Yo le dije a ella y ella no me iba a dejar mentir. Mire, le dije, para que no traiga tantas cosas porque no cabe, le dije yo.
agarre las cosas que yo, de las cosas que yo tengo aquí, los cubrecamas y cobijas que tengo aquí. Eso sí, ajá, que me lo lave. No quiero estar así entero y habla de mí. Ah, pero no fuera TikTok y le mandan un león, porque ahí se lo echa cinco enteros. Discúlpeme, señor. No, ahí sí, lo verdad. Corrijo. Ni siquiera tenés que masticarlo, hijo estragado, nomás. Así que como dicen, el que por su gusto muere, que se le entierra en parada. Ah, no, no, así va. No, así. Ah, okay. Escúcheme, yo lo voy a aplicar. Mire, pues escúcheme, yo hago mis batallas en la casa porque ya no tengo ningún problema con un ajo, así que no. Óigala, óigala. Oiga, oiga lo que acaba de confesar, porque hace la... Ah, ahora entiendo yo, por eso cuando le digo yo, me sale con... Es que no, no dije ella, con la res, está igual que la res. Dijo que ella por eso lo hace en la casa, porque ella tiene la excusa que no tiene nada. Ajá, vaya, y yo en mi casa los tengo que hacer, en mi casa. Huela. Yo no dije que por el dinero. O sea que lo usas como... lo usas como excusa. Ajá, como... ¿Por qué? Porque si usted, si uno le... Para cubrirse. Si le quita huevos, también habla. Entonces, la vez si ella va a quitar huevos. Ah. Yo le robo un montón de... No, yo le robo, no, porque le pido. Yo lo que digo es que si van a ensuciar, que tienen que limpiar. Eso es lo único. Claro que no hay problema. Sí, claro. Ah, es que tenemos que zamparle huevos y todo cuando hacemos ya. Vaya. ¿Qué pasa, Emily? No, Emily, corre, corre. Ah, no, es niño, niño, niño. ¿Y cómo va a correr? ¿Y cómo va a correr? ¿Y cómo va a correr? No, no, pero ella dijo que niño, tiene que ser niño. ¿Qué onda, hija? Emily, vení, te voy a hacer una pregunta. No, ya la... No, mira, no. Emilia, ¿qué dirías vos de una... Emily, ¿qué dirías vos de una madre que diga que si... que si Dios le hubiera dado un hijo chelito, lo hubiera regalado? Que si hubiera sido blanco, lo hubiera regalado. Ay, o un hijo. Como los hijos del sol. O como sea, ella dijo, sarco, rubio y blanquito. Lo importante es que sea chelito. Que lo hubiera regalado si hubiera sido así el hijo. Mala madre. ¿Qué más? Así como me lo dieron a mí. ¿Qué más? Creo que es un poco racista, ¿no? Racista también, ya. Racista. Sí, es racista, porque, o sea, igual la misma situación si el niño fuera moreno. Pues, exacto. No sé, pero ¿por qué lo haría? Exacto, ¿por qué lo haría? Eso queríamos saber mejor, ¿por qué? ¿Por qué? Más que está bien bonito, chelito. Ajá. Pelo castaño, sí. De ojos de color. Sí, correcto. Sí, me encantaría tener un niño así, chelito. El niño de cielo de rojo, la de color. Yo quisiera en un futuro, cama, tener un bebé gordo, chelito. ¿Qué dijo? Que quiere probar la comida. Mi consejo es que no lo hago. Ella es la mala madre. Emily, ella es la que ha pensado así de los niños. ¿En serio? Ella es. Y siendo ella blanca, zarca y rubia. ¡Oh, de colores! Como persona blanca me siento ofendida, pero... Sí. Ya me dio miedo. Yo dije que corría peligro la Emily. Mucho peligro. Ah, gracias. Corre peligro la Emily. Mira cómo me mira la parte de la Emily. Vaya, ajá. Entonces. Ya no voy a ser tu mamá de aquí para allá. Se ve bonito como café con leche. Quiero ver en pantalla, en la cámara, quiero ver. Jenny, abrazala, agarrale la mano. La mano, agarrale, sí, para que mire mi cara. Así, toma. Mire, cómo se ve la pieza. Que la pareja de ella es. Grande. De verdad que se ve igual que el demonio que salía ahí en mi cuarto. ¿Y vos cuándo me agarraste? ¿Cómo era? Negro, pero ¿cómo agarraron las uñas? Vos me dijiste que le agarraron la mano porque vos así haces con la tóxica. Sí, yo voy a María y también quiero... ¿Vení? ¿Cuál tóxica? Ahí nos vemos. Quemaron los platos. Mira, cómo no, y me gusta ver esto. ¿Tóxica es la del sapo? Dunda. Qué rico. Anima la María. Es una cosa buena. ¿Ah? Ah, sí, no, de aquella. ¿Qué pasó con los bichos, pues? ¿Ah? ¿Qué pasó con los bichos? Viejo. Me dijo la Ale. Me dijo una cosa buena a vos, me dijo la Ale. Te dije yo, y ella no es buena para vos. 60, 90, 80. Lujo de romance que ella.
Y decir que una cosa buena le mencionara, mire. Que ni le he dicho nada, pajera. Imagínate cuántos hombres quisieran a esa cosa buena, babo. ¿Cuántos hombres quisieran? Yo estoy en la lista de espera ahí. Ajá. Hasta esta bicha está en lista de espera. ¿Está ahí en esa lista de espera? Sí. ¿Qué onda, Hilo? ¿Cómo vamos ahí, Hilo? No, Neidy, de verdad, mala onda. Mejor, mira, si no tenés las intenciones de decir algo así, mejor no lo digas, que tu boca no lo exprese, aunque lo sintas en tu corazón amargo que tenés. Pero ese tipo de cosas se siente feo, de verdad. Se escucha feo también. Y de verdad que si no sos aseada en la casa, no sé por qué decís que la Greldi, que lleva 2 años de trabajar con las bichas, no hace buen trabajo ahí, que no... Lo escucharon de mi boca, la mexicana no está... ¿Qué ofensa que le dio sabrosa a la mexicana? No, cuando yo... Si ella quiere que le aumente, yo le aumento, pero yo no más la verdad. Ella dijo, estaba Chocolloba, que dijo, no, por eso es que aquí hay mucha pesta, dijo él así, va. De ahí dijo Papi Sugar, porque dijo ella, es que yo creo que la señora de los baños dijo, no lava los baños, así lo dijiste. Don Johnny, le, por favor, ponga una cámara ahí. Vaya, está bueno, misión cumplida. Sí, orden, orden de la, orden de la, de la mexicana. De ahí, ahí está mandando, va. Oiga, si llega a poner esa cámara, ahí se va a dar cuenta quién le hace caras a quién. Ahí. Oh, entonces la Greldi. Entonces, mi cara de calzoncito de Hello Kitty que siempre me pongo a la noche. Se calla. Se calla, entra. Dijo ella, que yo creo que la señora de los baños no lava bien los baños, dijo ella. Y le dije yo. Dijo todavía Papi Sugar, oí vieja, que lo que está diciendo, entonces lo que les dije hace rato, para no repetir lo mismo, entonces dijo, le dije yo no sé, le dije yo, ahí es cosa de ella, de allí llegó mi hermano, le dije.